Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube. Por fin ha llegado el día, hoy es el cumple de Araya, cumple un añito hoy, su primer cumple. Y estamos súper emocionados, yo estoy muy nerviosa. La verdad es que llevo ya rato y días preparando esta fiesta. Sí que es verdad que, bueno, no es una situación que habíamos planeado porque lo queríamos hacer más un poco a lo grande con más familia. No ha podido ser, pero bueno, nos vamos a juntar 6 personas. Mi madre, mi hermana, mis suegros y Dani y yo. Bueno, y Araya, lógicamente, la cumpleañera. Y bueno, ya os dije que quería celebrarlo en casa de mis suegros, que tienen una casa grande y no ha podido ser. Pero bueno, en nuestro pisito pequeño pues nos hemos apañado como hemos podido. Ahora os voy a enseñar cómo ha quedado toda la decoración, ¿vale? Porque llevamos ya tiempo preparándolo y estamos súper ilusionados ya de que haya llegado este día. Y nada, os voy a enseñar pues eso, la mesa cómo ha quedado. Bueno, al final hemos puesto 2 mesitas, la decoración y todo. Y bueno, os grabaré unas imágenes así cuando ya llegue la gente que están a punto de llegar. Os grabaré pues nada, unas imágenes para que veáis a Araya, cómo sopla las velas, ¿no? Y bueno, todo el cumple, todo lo que pueda del cumple. Así que nada, espero que os guste, que os ayude para poder daros ideas a las mamás y papás que estéis en la misma situación de que vuestro bebé haga un año. Y nada, vamos a ello. ¡Dentro vídeo! Pues mirad, primero de todo os enseño la mesa, ¿vale? De la comida. Como veis, pues nada, hemos puesto aquí feliz cumpleaños. Aquí es verdad que falta el 1, el globo de helio, que lo vamos a poner aquí, que ahora tiene que llegar Dani con él. Luego ya os enseñaré bien la imagen de cómo queda definitivamente toda la mesa. Los globitos, aquí unos abanicos de colores. Como veis, es todo de colores pastel. La temática es el arco iris, como ya os expliqué en el anterior vídeo del haul. Y pues mirad, me acerco un poquito. Aquí he querido hacer como una zona central. ¿Veis? Donde pone su nombre, Araya. Y bueno, nada, estos son cositas de decoración, son pastelitos. Aquí en el centro irá el pastel en grande, ¿vale? Que por eso tengo esto aquí preparado, que son los platos y las cucharas para el pastel, una decoración para el pastel, las velitas y todo, ¿vale? Que esto ya luego os enseño realmente cómo queda. Pero bueno, para que veáis la idea, irá aquí en medio el pastel. Esto, bueno, foto de Araya con sus huellitas de mano y pie de cuando era recién nacida. Nada, unas velitas aromáticas. Y he querido hacer, como ya os dije, la parte salada y la parte dulce, así un poco separado. Y en medio, pues ya os digo, el pastel. Entonces, pues nada, como somos, vamos a ser poquitos, que aún así yo creo que me he pasado. Pero al estar entre semana, pues he querido hacer merienda cena porque, bueno, está lo del toque de queda y el fin de semana no nos podemos mover entre municipios. Así que lo hemos querido celebrar hoy porque es la única manera que se puede. He preparado unos brioches con jamón en dulce. Estos sándwiches son de pan de espelta para Araya con queso bajo en sal para que ella pueda comer. Unas galletitas saladas, aquí unas patatitas, que esto, como veis, lo de las palomitas que os enseñé queda súper mono, me encanta. Otros doritos, más patatas, sándwich de jamón serrano, sándwich de queso, las servilletitas, más decoración. Y bueno, esto sería como la parte salada. No he querido poner mucho porque también si no queda un poco como todo muy apelotonado y como somos poquitos, pues yo creo que con esto más que suficiente. Y pasamos a la parte dulce. Que esta parte la verdad es que me encanta cómo ha quedado. Mirad, aquí he puesto los vasitos, he puesto 6 vasitos, uno para cada uno, con las cañas estas que os enseñé, de arco iris. Después, bueno, nada, esto es decoración, he puesto un poquito de frutita, porque ahora ya así puede comer frutita, bueno, y quien quiera. Las chuches, que le quitaremos el plastiquito, lo venden así tal cual en Mercadona. Lo iba a poner en un bol o algo, pero he dicho, mira, queda mono así. Las chuches, luego unas galletitas para el café, para quien quiera café. ¿Veis? Con los platitos estos de aquí, las bases estas que quedan muy monas. Y después aquí, pues, lo iba a poner de pie, las bolitas de chocolate. Lo que pasa es que no se veían porque no llenaba todo el bol y lo he volcado y digo, ay mira, pues queda mono. Y lo he dejado así, también es una idea por si os gusta, queda bonito, la verdad, a mí me gusta cómo queda. Y esta es la parte de la mesa dulce, entonces veis, así todo, un plano general. Queda súper mono, ya os digo, es que mi piso es muy chiquitito y al menos, bueno, y bastante hemos hecho, ¿eh? Porque la verdad que ha quedado súper bonito.
Y mirar, también hemos querido poner una mesita pequeñita que teníamos en el salón. Y no sé, la verdad es que pensé y dije, va, vamos a poner algo más. Como teníamos esto del Fotolog para hacer las fotos, pues digo, algo así que quede, no sé, mono, que podamos poner los regalitos. La gente que ahora cuando traiga los regalos, pues los pondremos aquí también. Y pues nada, eso, he puesto los regalitos, nuestros regalitos. He puesto un de esto para hacer burbujas. El 1, dos velitas aromáticas también de color rosa, bueno, la decoración está, y luego estos dos álbumes, que este lo hice cuando estaba embarazada y esto es un álbum de fotos de Araya, pues mira, para recordar, para ahora cuando estemos aquí pues verlos con ella, que la familia pues pueda ver las fotos y demás. Y no sé, creo que es buena idea, queda así como separado al lado del sofá, aquí, ¿veis? Aquí también he puesto unas sillitas para que se siente la gente, el sofá con todos los juguetes de Araya. Y pues nada, eso, entonces yo creo que puede quedar mono el rinconcito así. Y bueno, esto pues nada, es un plano más general de todo el salón. ¿Veis? Tampoco podemos hacer mucho porque ya os digo, no tenemos mucho espacio. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. No sé, a mí me gusta cómo ha quedado, la verdad. ¿Veis? Ahí el rinconcito así del Fotolog con los regalos, la terracita. Bueno, yo creo que queda bastante bien. Mirad, aquí ya hemos puesto el pastelito. ¿Veis? Y ahora ha traído mi madre. Además es un pastel saludable, ¿eh? Es de harina de algarroba, harina integral. El chocolatito ese es una crema como una nocilla, pero crema de avellana, súper buena. Y cacao, porque así Araya también puede comer. Y frambuesitas para darle un poco de color. Las velitas de Araya, el 1. Y esto de decoración también. Nos falta la bandejita para subir el pastel. Y ya quedará listo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Bravo! 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 Una, dos. Sopla, 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 sopla,